El boxeador chihuahuense Misael Rodríguez aseguró para México la primera medalla en Río 2016. Avanzó a las semifinales y el próximo jueves intentará meterse a la final para buscar el oro. Su camino rumbo a Juegos Olímpicos no fue fácil. Los seleccionados nacionales de boxeo quedaron en medio de la pugna entre Alfredo Castillo y el presidente de la Federación, Ricardo Contreras. El director de la CONADE dejó de entregar recursos públicos. No hubo dinero para que los boxeadores viajaran en busca del boleto a Juegos Olímpicos, mucho menos para prepararse en competencias internacionales. En respuesta, y para chantajear a Castillo, Contreras mandó a los boxeadores a botear. Rodríguez y sus compañeros pidieron dinero en la calle y en el transporte público para viajar al Campeonato Mundial 2015. Aunque su propia federación le quedó a deber, Misael Rodríguez terminó con una sequía de 16 años en los que el boxeo no le dio una medalla olímpica a México.